Good evening, everybody. Welcome. Hello, teacher. Good evening. Hello there, Alvaro. How are you? Alvaro. I'm very good. Thank you, teacher. Excellent. I'm glad. Casi le digo Alvarado, right? I'm sorry about that. No problem. All right. It's good to have you in class. Welcome. What about you, Renato? How are you? Fine. Sorry. Yesterday, my internet was bad and a lot of rain. You're right. It was raining a lot. Sí. Estaba lloviendo demasiado y muy fuerte. Yes. All right, Renato. Pero qué bueno, qué gusto que se conectó a la clase ahora, right? Bienvenido. Sí. Gracias. Hi. Thank you. You're welcome, sir. Let's go with Darwin. Hi, Darwin. How are you? How are you, miss? I'm pretty good. How about you? Thank you. Hi. Más o menos. Ay, más o menos. Toto. All right. Excellent. Really good, Darwin. Good to have you in class. All right, everybody. Welcome back to your English course. It's a pleasure to have you. Es un placer tenerlos una vez más y por última vez, right, en este curso. Pero aunque sea la última clase, pues vamos a sacar muchísimo provecho de esta clase. Tenemos muchísimo contenido que desarrollar. Claro, está relacionado con lo que ustedes ya vieron, ¿verdad? Ahora vamos a responder ciertas dudas que quizás teníamos o no habíamos cubierto quizás toda totalidad, right, por la urgencia de completar la plataforma. Pero ahora sí, ya estamos relajados, vamos a continuar este día con práctica porque sí es necesario. Recuerden que ustedes van a un fin de semana largo, por así decirlo, porque ya mañana no tienen clase, right, sino que tienen clase hasta que se les avise cuándo van a comenzar el curso. Así que para que no nos enfriemos en el conocimiento, hoy vamos a tener una práctica. All right, everybody, so today is Thursday, October 21st, 2021. Class 16, all right? This is your last class. So yesterday we were watching these parts of the exam, right? Estábamos viendo algunas partes del exam, del final exam, veíamos algunas respuestas. Espero yo que a estas alturas del curso ya hayan finalizado ustedes la sección 5 completamente, ya hayan finalizado su examen y ya estén solo tranquilos, listos para practicar, right? Pues esto ya lo vimos y en serio espero que salgan bien ya en la platform y reciban su diploma o certificado, right? So let's see, vamos a comenzar. Tenemos por aquí estas WH questions, right? Tenemos esto por aquí, solo recordándoles, esto es un review de lo que ya vimos. Todo este content ustedes ya lo manejan, ya lo tienen, pero necesitamos hacer un review porque siempre hay como gaps, hay como espacios en blanco que quizás no nos quedaron muy claros la primera vez y para eso tenemos ahora esta práctica. Entonces tenemos las double H questions, las double H words, right? Voy a pronunciarlas yo primero y luego voy a pedir a cada uno de ustedes que participe. Who, asking about a person. What, asking about a thing or idea. When, asking about time. Where, asking about a place. Why, asking about a reason. How, asking about a way of doing something, right? Asking about a way of doing something. Recuerden, siempre les voy a aconsejar, tal vez en nuestro idioma, y, ¿verdad? En nuestro idioma natal no abrimos mucho la boca cuando expresamos las palabras. Entonces, en este caso, hay palabras del inglés que sí nos piden mandatoriamente, que nosotros abramos o extendamos bien la boca para transmitir el sonido correcto de la palabra. Como es el caso de why, how, right? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo y es necesario de que esta pronunciation la llevemos de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, right? Vamos a comenzar. Voy a tener a Darwin. Darwin, usted me va a decir las palabras y va a trabajar en pareja con Xochitl.
Xochitl va a ir diciendo el contenido, right? Welcome, Xochitl. Hi, everybody. Right? Let's get started. Action. Ahorita. How? Asking about a person. What? Asking about a thing or idea. When? Asking about time. Where? Asking about a place. Why? Asking about a reason. Who? Asking about a way of doing something. Excellent. Thank you, Sajil. Repeat after me, Darwin. How? Okay. How? Mm-hmm. Three times. Tres veces. How? 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 Excellent, sir. Thank you. Y esta otra. Who? Who? Three times. Who? How? Y who? Okay. Excellent, sir. Gracias. Thank you. Very good. Thank you. Let's have, let me see, Daisy López. Daisy, usted va a leer las palabras y Mario Renato, usted me va a dar el contenido de cada palabra, ¿ok? Action. Hi. Hi. Who? Asking about a person. What? Asking about a thing or idea. When? Asking about time. Where? Asking about place. With? Asking about reason. How? Asking about way of doing something. All right, excellent. Thank you. Thank you, both of you. All right. So let's remember the pronunciation of this word is why. Why? Why, Bea, teacher? Yes. Sentí que me fui. No, pues me quedé. Ups, why. Sí, no se preocupe, por eso estamos haciendo este review. All right. Me quedé así, mira, yo creo que me quedé así como, ups, creo que no era así. Don't worry, le pasa, nos pasa a todos, créame, right? No se preocupe. Entonces, sí, esta es la correcta, es why. Y Mario Renato, esta se pronuncia something. Something. Uh-huh. Something. Okay, sí, sometimes es otra cosa, correcto. Ah, exactly, sometimes yes. Sí, tiene otro significado. All right, excellent. Thank you, guys. Now, let's go with, let me see. We have Álvaro Calderón. Álvaro, usted me va a dar el contenido de las palabras y Isabel Custodio, usted me va a decir las palabras. Action. Hello. Hello, welcome. Thank you. Ok, Isabel, usted dice las palabras y el compañero Álvaro va a decir el contenido. Okay. Who? Asking about a person. What? Asking about a thing or idea. When? Asking about time. Where? Asking about a place. Why? Asking about a reason. Who? Asking about a way of doing something. All right, excellent. Thank you, guys. Very good. ¿Tienen ustedes, hasta el momento de esta práctica, tienen ustedes alguna duda de qué significa cada una de estas palabras o cuándo las vamos a utilizar? Por ejemplo, why, asking about. A reason. Uh-huh. Es cuando usted quiere saber la razón de algo. Por ejemplo, supongamos que su hija le dice, ay mamá, a mí me fascina tal película. Entonces, está bien que le fascine, pero usted quiere saber por qué, ¿no? O sea, ¿qué tiene de especial esa movie? Entonces, why do you like so much, right? Okay, okay, thank you. Yeah, very good, very good. ¿Alguien más? Ahora es el momento. Nobody? Vaya. Entonces, recuerden, al momento de hacer sus double H questions,
cuando ustedes escuchen, señorita tal, usted me va a hacer las double H questions en presente progresivo, all right? Entonces ustedes ya saben que van a utilizar de estas. Si les dicen, por ejemplo, señor Calderón, usted va a hacer tres oraciones afirmativas utilizando presente progresivo, no va a utilizar estas, ¿verdad? Porque para afirmación no se utilizan estas. Estas solo son para preguntas. Por eso el contenido, si se fijan, dicen asking, asking, asking. Porque no podemos hacer afirmaciones ni tanto, ni siquiera en negativo como en positivo, utilizando estas palabras. All right? Ok, if that is, ajá. Solamente para hacer preguntas. Exactly, that's correct. Y estas las van a ver tanto en el present continuous, como ya las vieron, y también las van a ver en el simple present, que también ya lo vimos, ¿verdad? Y también ya lo vieron con el uso del verb to be, que es muy aparte. Right? Teacher. Yes, sir. Is correct to say when was his birthday? When was his birthday? Yes. Pero when ahí es pasado. ¿Cuándo fue? Ok, sí, sí. Excelente, ya. Yeah. Ya ese es otro tiempo gramatical, pero sí está correcto. Hasta en ese tiempo las van a utilizar. Así que es mejor que ustedes ya lleven este contenido, lo guarden siempre, porque así se les va a facilitar el proceso. Es muy probable que cuando vean tópicos relacionados a esto con el próximo docente, él les va a transmitir esto también, ¿right? Pero ustedes ya lo manejan un poquito mejor desde ahora. All right, everybody. With that being said, let's move on. Ahora sí, tenemos una práctica. Miren, to be honest, no recuerdo si ustedes ya hicieron esta práctica, pero it doesn't matter. Realmente eso no es muy importante, right? Si ya la hicieron o no. Lo importante es que sepamos reconocer qué adjectives vamos a utilizar dependiendo de cada oración. Así que les voy a dar unos 2 o 3 minutos. Ustedes deciden cuánto tiempo para que completen eso. All right? Dice, adjectives. Adjectives worksheet. Las worksheets son esas páginas donde vienen los ejercicios, right? Adjectives describe a person, place, or thing. For example, the green grass is growing. The word green is an adjective. Ya saben ustedes, ya han aprendido esto de que inclusive los colores son adjetivos, right? Entonces, vamos a completar esto. Aquí tienen los espacios en blanco y los van a ir completando de acuerdo a lo que ustedes consideren que es. Right? Take your time. Tómense su tiempo.
All right, so how are we doing? ¿Cómo vamos? Finish, miss. Right, excellent, thank you. All right, so let's get started. Let's see. Let me see. Renato, what do you have for number one? Vamos a ver si le pegué. Clever. The clever fireman rescued the cat from the tree. All right, excellent. Yeah, that could be. Podría ser. Thank you. Vamos a ver, ¿quién más? Thank you, Renato. Let's see, Sachet, what do you have? The brave. Mm-hmm. The brave rescue. Mm-hmm. Hola. No, continúe, disculpe. Rescue the cat from the tree. That's correct, excellent. ¿Qué significa brave, Sachin? Perdón, excuse, sorry. ¿Ah? Sorry, no le entendí qué me dijo. Significa brave. Valiente. Excellent, that's correct, very good. Right, so the correct one is the brave fireman, right? Porque pues para ser un bombero se necesita ser valiente, right? También clever, no nos olvidemos, hay que ser muy sagaz. Y clever es un adjetivo que también describe a un fireman. Pero en este caso, como tiene un context, y está hablando del gatito, right? Que estaba en el árbol, entonces utilizamos the brave. All right, excellent, both of you. Let's see number two, Álvaro Calderón. My friends and I are going to watch a funny movie. All right, very good. Podría ser funny movie o qué, ¿qué otro adjetivo también podríamos utilizar? Scary movie. Scary movie, scary. Exactly. Mm-hmm. That's correct, thank you. Sí, miren, la verdad es que hay adjectives que pueden pegarles hasta dos oraciones, right? Como decíamos en la anterior, brave o clever. So en este caso también puede ser funny o scary. Right, thank you guys. Let's go with number three. Darwin, what do you have in number three? No le he hecho mi... No, yet. Okay, don't worry. Let's That's see, Daisy. Solo la última. Okay. Daisy Lopez, tell me number three. Uy, Miss, todavía no he terminado. All right. Let me see. Don't worry, Daisy. Melvin, let's see, Melvin. Aunque usted acaba de llegar, Melvin. Welcome. Yeah, right. Welcome. Good evening. Okay. Vamos a ver. My friends like to read funny books about fighters. Mm-hmm. No. I mistake. I see you funny. Now, my friend likes to read funny books about fighters. Yeah. Fairies. Okay. Fairies. Eso es lo correcto. Fairies. Que son hadas, right? Thank you, Melvin. So, my friend likes to read funny books about fairies. That's correct. Thank you, sir. Now, let's go with number four. Let me see, Isabel Custodio, number four. It's our
love. Funny, puede ser funny, teacher gave us homework. All right, en ese caso ahí sí tenemos un adjective que es aplicable. Thank you. Let me see, thank you, Isabel. En este caso utilizaríamos clever. Our clever teacher gave us homework, right? ¿Por qué? Pues porque aplica al ámbito profesional, right? Entonces es un adjective que podríamos utilizar bien puesto en esta sentence. Thank you. Let me see. Xochitl, the next one, I think it's number 5. My purple sock has a hole in it. Uh-huh. Repeat after me. Has a hole. Has a hole. Mm-hmm. No, your hole is hoyo. In it, okay. Excellent, thank you. My purple sock has a hole in it. That's correct. And the last one. Ya solo nos queda un adjective. Let's see, Mario. ¿Cuál cree usted que es? Us roll music hall ears. Excellent, that's correct. Ahí ese es el único adjective que le puede aplicar. Loud, que significa ruidosa o alta, right? Excellent. Thank you, sir. All right, everybody. Thank you. That's good. It means that you remember adjectives. Vamos a ver. Les voy a mostrar esto. Hay más prácticas. No se preocupen. All right. Tenemos birds of body movement. Quería, bueno, no quería. Quiero darles este material porque es más vocabulary para ustedes. Estos verbos ustedes los pueden utilizar tanto en presente como en progresivo. Y la mayoría de ellos también en pasado, right? Entonces, esto es vocabulary for you. We have bend. Bend, que significa como reclinarse, pero no agacharse completamente, right? Lift, que significa cuando ustedes toman algo del suelo, lo agarran, right? Lift, como levantar. Uh-huh, exactly. Carry, que significa llevar, carry. Kneel, que significa estar como en la posición que está en la muñequita, right? Como de rodillas, pero sentada en las piernas. Kneel. Hold, significa sostener y tomar, right? Hold. Luego tenemos sit, que es el más común, que significa sentarse. Luego tenemos punch, right? Cuando ustedes golpean algo, punch. Then we have pick up. Si algo se cae, ¿qué hacemos nosotros? Lo recogemos. That's pick up. Luego tenemos leap. Leap es como dar esos saltitos, ¿verdad? Como en puntillas. Haciéndolo de puntillas. Luego tenemos jump, que es el salto general de todo. Literal, eso significa saltar. Y drag, que es arrastrar. Drag es arrastrar. Como lo podemos ver en cada una de las pictures. All right. ¿Qué vamos a hacer? Ahora les toca a ustedes decirme este vocabulary. Ahorita ustedes lo van a tomar, este vocabulary tal y como está. Más adelante, cuando yo les exprese cierta información del present continuous, van a ir ustedes maquinando cómo pueden cambiar ciertos verbs para pasarlos en ing. Right? Por el momento, solo quiero ver cómo estamos con esa pronunciation, ya que en esta clase no vamos a tener conversation. So I'm going to start with Álvaro Calderón. Please tell me this vocabulary. Okay, teacher. Bend, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, lift, jump, drag. All right, excellent, sir. Thank you. Let me have Darwin Campos, please. Bend, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, lift, jump, and drop. Excellent, thank you. Let's have Daisy Lopez. Bend,
light, curry, neon, hall, seat, punch, pick up, left, jump, drop. All right, excellent. Thank you, Daisy. Repeat after me. Leap. Perdón? Leap. Leap. Mm-hmm. That's correct. Okay. Excellent. Leap. Thank you. Let's go with Mario Renato, please. Ben, leap, curry, panel, hold, sit, punch, pick up, leap, jump, drop. All right, excellent, thank you. Let's go with Sachil. Ben, leap, curry, kneel, hold, sit, punch, pick up, leap, jump, drop. That's correct, excellent, thank you. And let's go with Isabel Custodio. Ben, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, leap, jump, drag. All right, excellent, thank you. And the last one, let me see, Melvin Betavides, please. Okay, bed, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, lift, jump, drop. All right, excellent, sir. Thank you. All right, everybody, there you have it. Miren, lo bonito de aprender un idioma es que poco a poco vamos adquiriendo ese conocimiento, right? Entonces, en este caso, ustedes, si recuerdan clases de atrás, yo les recomendaba que buscaran más verbs, right? Para que tuvieran más vocabulary y ya no se les hiciera tan difícil hacer preguntas u oraciones utilizando el progresivo. Porque si no, siempre nos vamos a quedar con el what are you doing, ¿verdad? Entonces ahora tienen ustedes más vocabulary, ya pueden decir otras cosas, pueden transmitir otras preguntas. Y eso es lo bonito de esto, right? Que tenemos diferente vocabulario y tenemos que aprender cómo utilizarlo. Now, let's move on. Let's go with punctuation marks. All right. Let's see. ¿Qué tenemos por aquí? Los signos de puntuación, right? Esto es importante que ustedes lo sepan porque si algún teacher les pone a leer una instruction o una pregunta, ya ustedes llevan el conocimiento de la mayoría de esto, right? Y así, pues, lo pueden practicar. Van a escuchar primero cómo transmito yo el vocabulary y luego les voy a preguntar a ustedes. Coma, apostrophe, asegurémonos de no decir apóstrofe aquí, porque si no lo estaríamos diciendo en Spanish, right? Entonces aquí es apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, period, exclamation mark, question mark, parentheses, brackets, column, semicolon, slash. Esta es como la más difícil. Quotation marks, dash, right? Tanto si el dash es largo o pequeño, siempre vamos a utilizar el dash, right? Si es guión bajo, vamos a utilizar el hyphen, right? Entonces, vamos a comenzar. Let's see. Voy a comenzar con... Miss, ¿lo puede repetir otra vez? Claro que sí, excelente. Coma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, or period. Aquí tenemos dos maneras de decirlo. Podemos decir full stop o podemos decir period. Exclamation mark, question mark, parentheses, brackets, column, semicolon, slash,
quotation marks. Dash, right? Miren, aquí en esta de full stop or period, si estamos hablando de los signos de puntuación, solo esas dos son las correctas. Si ustedes ya van a escuchar que alguien les dice dot, que también es punto, pero es como mancha en realidad, eso no tiene nada que ver con el con esto, right? Entonces, la correcta es full stop or period. Ok, ahora sí, vamos a comenzar. Voy a comenzar con Darwin Campos, please. Si en algún momento ustedes sienten que se les ha olvidado la palabra, díganme con confianza, right? Así la practicamos juntos. Coma, apóstrofe, hyphen, ellipsis, full stop o period, exclamation mark, question mark, paréntesis, bracket, colon, semicolon, slash, quotation mark. Quotation mark. What? Quotation mark. Yeah, quotation marks. Quotation mark. Okay. And this one? That's. Excellent. Very good. Thank you. All right, let's go with Sajil. Solo les quiero decir esta. Para esta pueden decir quotation marks o quotation marks, right? Es que me estoy riendo yo solita. Mira. Don't worry. Vamos a ver. Coma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, or period, exclamation mark, question mark, paréntesis, paréntesis, así es. Paréntesis. Paréntesis. Uh-huh. Bracket, colon, semicolon, slash, quotation mark, dash. Excellent. Very good. Thank you, Sachil. Let's go with Melvin Benavides. Ok, antes de decirles esto, solo recordarles que esto se pronuncia semicolon, right? Excellent, thank you. Let's go with Melvin Benavides. Okay. Coma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, or period, exclamation mark, question mark, parenthesis, bracket, colon, semicolon, slash, quotation mark, dash. Excellent, sir. Very good. Thank you. Let's go with Mario Renato. Coma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, period, exclamation mark, question mark, parenthesis, bracket, colon, semicolon, slash, quotation mark, and ducks. All right, excellent, sir. Thank you. Let me see. I'm going to have Lorena Luce. Coma, apostrophe, hyphen, full stop, period, exclamation mark, question marks, parentheses, bracket, colon, semicolon, slash, question mark, quotation mark, dash. Excellent. Thank you, Lorena. All right. Now I'm going to have following Daisy. All right. Pero antes de que comience Daisy, solo quiero hacer una retroalimentación de esto. Esta se pronuncia ellipsis. Luego tenemos full stop, right? Semicolon, colon, y quotation marks. Okay, Daisy, let's go. Coma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, exclamation mark,
questions mark, parentheses, brackets, colon, semicolon, slash, questions mark, y dash. All right, repeat after me. Quotation marks. Hay quotation marks. Excellent. Thank you. Okay. Very good. Estas son lo que nosotros llamamos comillas, right? Cuando ustedes toman una cita de algún lugar y tienen que ponerlo, ya sea con formato APA o cosas así, le ponen las comillas porque están demostrando que lo han tomado de un autor, right? Por derechos de autor se le ponen las quotation marks. También quotation o quote, que es lo más usual que van a escuchar, se refiere cuando hay frases de alguien. Entonces uno dice quote, right? La frase de alguien, literalmente esto dijo quote, right? Thank you. And let me see, Álvaro Calderón, you're the last one, please. Comma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, period, exclamation mark, question mark, parentheses, brackets, colon, semicolon, slash, quotation mark, dash. Excellent, sir. Thank you. Isabel Custodio, creo que usted no ha pasado todavía, ¿verdad, Isabelita? No. Okay, action. Thank you. Comma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, period, exclamation mark, question mark, parentheses, brackets, colon, semicolon, slash, quotation mark, dash. All right, excellent. Thank you so much. All right, everybody. En serio, espero que este vocabulary les funcione a ustedes. Les va a funcionar porque en cualquier momento de la vida van a hacer uso de esto. Por lo menos ya lo están adquiriendo. Ahora bien, nos vamos a ir a esta parte. Siempre trabajando con la pronunciation, ¿verdad? ¿Qué tenemos por aquí? Usualmente, como ya conocemos, esta es la forma larga o la forma completa de decir el verb to be, ¿verdad? Como el I am. Cuando ya tenemos la contraction, no es necesario que digamos I am de nuevo, porque ya no suena así. Aquí es am. Am. ¿Ok? Yo puedo decir I am Phoebe, yo soy Phoebe, o puedo decir I'm Phoebe, soy Phoebe. ¿Right? Entonces, la pronunciation de estas cambia. Vamos a hacer un repaso bien breve con esto nada más para ver si recordamos la pronunciation. Voy a tener a Xochitl, usted va a hacer la forma larga. Melvin Benavides, usted va a hacer la forma corta. Action. Ok, Melvin. I am. You are. You're. He is. He is. She is. She is. It is. It is. We are. Where. You are. You're. They are. They are. Excellent. Very good. Thank you, guys. Let's go with Darwin Campos. Darwin, usted va a hacer la forma larga. Y let me see. Álvaro Calderón, usted va a hacer la forma corta. Action. Okay. I am. You are. You're. He is. He's. She is. She's. It is. It's. We are. Where. You are. You're. They are. They are. All right, me. Excellent. Ajá, Darwin. Ahí donde está el it is, te puede decir it is. It is, sí. Uh-huh. Claro que no, sí. Ok. Very gracias. Good. Very good. It is. Let's go with Mario Renato. Mario, usted va a hacer la forma larga y Daisy López va a hacer la forma corta. Action. Vamos a ver, Daisy López. Okay. I am. You are. Let's wait, Daisy. Uno y uno, right? Okay. Excellent. I am. Am. You are. You're.
He is. He is. She is. He is. It is. It's. We are. Where? You are. You're. They are. They are. All right, excellent. Very good. Thank you, guys. Very good. Very good, Daisy Lope. Congratulations. Right. Thank you. Excellent. Motivation. Yay. Eso es lo que necesitamos. Motivation. Very good. Let's go with Lorena Lucero. Lorenita, you're going to be the full form. Usted va a ser la forma larga. Y Isabel Custodio, usted va a ser la forma corta. Action. I am. I'm. You are. You're. He is. He's. She is. She's. It is. It's. We are. Where? You are. You're. They are. They are. Excellent. Thank you. Thank you, girls. Very good. All right, recuerdan, ayer les estaba mencionando yo esto precisamente, que en esta tabla tenemos dos you are, ¿verdad? Y los dos parece ser aplicable para plurales, for plurals, but no. Si aparece dos veces es porque uno es aplicable para singular, cuando ustedes preguntan, are you my best friend? ¿Eres tú mi mejor amigo? Right? Singular. Pero yo puedo, si estoy hablando de más personas, yo puedo decir, are you guys married? ¿Están ustedes casados, chicos? Right? Are you guys married? Entonces, este es para mí. Right? Solo llevarlo en cuenta. Y ahora sí vamos a tener una práctica. Right? Para que vayamos de nuevo retomando esto. This and this. Okay? Trabajemos en esto, please. Cada flecha va señalando cuántos objetos hay. Right? En este caso, en la number two, lorries significa camiones, right? Así que trabajemos en esto, please. Finish, teacher. Excellent. Very good. Let's wait a couple of minutes more. Esperemos un minuto o dos más, tal vez,
para que iniciemos a compartir el contenido. Somebody else has finished? Yes. All right, excellent. Very good. So let's get started, everyone. Let's see. Lorena Lucero, what do you have for number one? Are these? All right. This or these? This. All right, this. This is a computer. This. Uh-huh. Excellent. Remember, recuerden que this is para singular y el this es cuando tenemos más de dos. Pero, ah, sí, se lee. Ajá, se lee this, perdón, uh-huh. Pero yo lo o sea, he colocado el primero. Excellent, uh-huh. Very good. Okay. All right, that's correct, Lorenita, thank you. Let me en el see. Otro, sí, puse this, de, el otro, el this. Ah, all right, excellent. Ah, ya le tu copia, Lorena. All right, don't worry. Let's see. Mario Renato, number two. Ya me dio copia. These are glorious. Excellent, sir. Thank correct. You. Yeah, these are correct. Glorious. Yes, it's correct. Thank you. So, Jill, number three. This is a camera. Excellent. Very good. Isabel Custodio, number four. Okay, this is a kite. A kite. Is right? Kite. Okay. Mm-hmm. Excellent, very good. ¿Saben qué? Es gracioso porque yo creo que en realidad la palabra piscucha, que es como nosotros lo conocemos, right? No existe. Entonces, en realidad la traducción correcta es cometa para esta, right? Así que, thank you, Isabel. Melvin. Number five. These are balls. Excellent, very good. That intonation. Cuando hace esa entonación, me ayuda a mí a ver cuál es la que han utilizado en realidad. Excellent. Daisy López, number six. These are watches. Watches. This is our watches. Very good. These are watches. Darwin Campos, number seven. This is a pen. Exactly. Thank you. And Alvaro Calderon, number eight. This is a ruler. Mm-hmm. That's correct. And the last one, let me see. Sajid, please give me the last one. These are chairs. That's correct. Excellent. All right, everybody. Espero que con esto hayamos refrescado un poquito el uso del this and these. All right. Para tenerlo en cuenta. Ahora sí, nos vamos a pasar a lo siguiente que quiero mostrarles: el present continuous. All right. Esta es información que yo he podido encontrar. Right. Y que es importante que ustedes la sepan, ya que ayer uno de sus compañeros me hacía mención de eso. Y como vamos a saber cuándo vamos a doblar la consonante o cuándo vamos a hacer uso de,
de solo una, right? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? The spelling changes before ing. La escritura cambia antes de la ing, que ya saben ustedes que la ing es la progresión, right? La progression, ajá, present progressive. Luego tenemos words ending in, y ahí nos da un listadito de palabras, que si terminan esas palabras con esas letras que ustedes ven, a eso le vamos a sumar o le podemos quitar o la podemos dejar normal, right? ¿Cuáles tenemos aquí? Bye. Voy a necesitar a dos personas. Let me see. Álvaro Calderón, usted va a ser la forma presente, porque estos verbos están en presente, right? Indefinite. Y Isabel Custodio, usted va a ser la forma progresiva. Action. Have. Having. Swim. Swimming. Run. Running. Stop. Stopping. Get. Getting. That's correct. Excellent. Thank you, right? Y tenemos esto. Les voy a dar tiempito para que tomen nota de esto. Y si tienen alguna duda, me avisen. Miss, one question. Yeah, tell me. Puede ser que sea, no sé, pero la quiero preguntar. ¿Por qué están al principio las mayúsculas? Ah, yo la puse, no, yo la puse así para hacer énfasis al hecho de que si terminan con E, gracias Xochitl, no es una mala pregunta, en realidad a mí se me había escapado explicarles eso. Si termina con E, la palabra, voy a cambiarla a I, ¿verdad? Voy a eliminar esa E, ya vamos a ver por qué. Si termina con M o con N o con P o con T, yo las voy a eliminar, voy a redoblar la letra, ¿ok? Ya vamos a ver por qué. Ok, voy a moverme esto rapidito, everyone, porque ya casi es time. Aquí explica el por qué, el buen punto, right? Dice, if we have A, E, I, O, and U are vowels. Esas son las vowels. Cuando ustedes vean esta palabra se refiere a vocales, vowels, right? All the other letters, B, C, D, F, etc., are consonants. Todas las demás letras del alfabeto son consonantes. Eso no lo podemos hacer en Spanish, right? ¿Qué sucede aquí? Esta es la regla gramatical que nos dicen. Porque son diferentes los usos que cada tense tiene a tener las reglas gramaticales, right? En este caso dice, the final consonant of a word is double. La consonante final de una palabra, es decir, si una letra era de abecedario, la voy a doblar. It's double, right? Stopping. Termino en P, doblo otra, right? Pongo otra y pongo stop. Si de ahí dice, if the final syllable is a stress, es decir, que lleva una, how do you say this? Yeah, syllable. Como dice ahí, si es una sílaba y está con el, la intonation, entonces a esa también vamos a doblarla, right? Begin, beginning, right? Eso es lo que vamos a hacer de acuerdo a la regla gramatical. Y estos son los casos en los que no lo vamos a hacer porque no es en todos los verbs, right? For example, the final consonant is not double if it comes after two vowels. Si tenemos dos vocales y luego tenemos una consonante, ahí ya no vamos a redoblar esto, right? Como pueden notar ustedes aquí. De ahí dice, if the word ends in two consonants, si terminan dos consonantes, tampoco vamos a agregarle nada, right? Solo vamos a poner el ing, claro está, ¿verdad? Porque estamos haciendo uso de eso. If the final consonant is Y or W, si la última consonante es Y o W, entonces yo voy a, solamente voy a agregar el ing, no voy a doblar nada más, right?
Ok, everybody, listen. Lo que vamos a hacer es que como este es content que les puede funcionar a ustedes, se los voy a enviar al grupo si ustedes desean, porque ahorita no van a alcanzar a copiarlo todo. Right? Y con esto me despido, everybody. Ha sido un gusto haber estado con ustedes durante todo este curso. Qué excelentes estudiantes son. Los felicito, right? Y de verdad les deseo mucho éxito en los demás cursos. Thank you. ¿Va? Gracias. Thank you. Nos vemos la próxima. Bye bye. Thank you, teacher. Nice to meet you. Are you excellent teacher? Excellent. Thank you.